Hola a todos, buenos días. Hoy es lunes, son como 8:30, 15 a las 9 de la mañana. Estoy calentando este caldo porque vamos a almorzar mi esposo y yo. Me quedó este caldo, creo que fue del día viernes. Y pues sí, es lo que vamos a almorzar. A mi hija, como vieron, pues le puse huevito con jamón y le puse manzana con yogur. Eso es lo que vamos a almorzar. Voy a la tienda, voy por tortillas calientitas. Aquí está, sí, chicas, nada más está este plato. Todo está lavadito. Miren. Está como nubladito y nosotros ya hace rato... Ah, porque fuimos a dejar a Valeria su trabajo. Les platico que duramos en la parada del camión. ¿Qué fue? Yo creo casi 20 minutos y no pasó y no pasó. Nos regresamos y como ahorita aquí está mi esposo, él entra en el turno de la tarde, pues ya sacó el coche y la llevamos. Llegamos de allá y mi esposo prepara un café. Aquí está el de mi esposo y aquí está el mío. Y aquí tengo la bajé, porque estamos bien entretenidos en una serie, chicas. Y la estamos viendo, pero ya ahorita le puse pause. Mi esposo anda limpiando ya la papelería, yo pongo a calentar eso. Y yo voy por tortillas para almorzar. Está nublado anoche. ¿Qué pasó, mamá? ¿Me abres ahorita que regrese? Sí. Ahí está mi esposo. Anda sacudiendo. Anoche, no sé a qué horas serán, pero estuvo lloviendo. Pero recio, chicas, pero recio que cayó el agua. ¿Qué pasó? Miren, es que andan todos aquí. Escuchan que pasan gente o más perritos y con su ladradera ahí anda Tuna, Panarrabi y mi prietita. Los meto, aquí los dejo. Ahorita los meto yo. Sale pues. A ver, mami, quítate. Hazte para allá, mamá. Buenos días. Lo que les digo es que está llovido, miren. Bien llovido. Y aparte está nubladito. Está rico el día. Ahí está el bote donde mi esposo anda trapeando. Y yo voy aquí, miren, a la tiendita. Vamos, acompáñenme. Estaba bien a gusto, chicas, tomándome mi café y muy calientita y cobijada. Pero no ya, porque luego se me hace tarde y tengo que hacer también la comida. Quiero un aguacate para ahorita, por favor. No, un chiquito. Tú luego me quieres dar jumbo. Buen provecho. Miren, le puse el aguacate que acabo de traer de la tienda. Cebolla hoy no le voy a poner, solo así. Ya hace rato que terminamos de almorzar, gracias a Dios. De hecho, mi esposo ya está, se fue al trabajo. Hoy se fue más temprano y pues también sale más temprano. Ahorita se ha bajado el trabajo un poquito ahí donde él trabaja. Esperemos en Dios que se componga esto. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a estar limpiando todo lo que es aquí la sala. Voy a mover los sillones para barrer bien ahí abajo. Y como los voy a mover, no sé si los ponga ahí en el mismo lugar donde los tenga o ya los ponga en otro lugar. No sé, ya ven que luego me entra aquí la loquera. Sí, eso es lo que voy a hacer porque mi flaquito se va al rato a los cursos esos de lo de la prepa. Esperemos en Dios para la próxima semana, ya que entran de lleno, sí se haya cambiado el turno de la mañana. Ya ven que les comenté, le tocó en la tarde, pero al parecer nos dijeron que ya los habían cambiado en la mañana. Pero pues no sé, ahorita tienen que hacer todo esto de los cursos por la tarde. Y esperemos en Dios que ya que entren de lleno, les vuelvo a decir, ojalá y sí sea por la mañana. Y si no, pues ni modo, chicas, lo bueno es que tiene lugar. Porque les digo, ya nos habían comentado que sí, pero pues, hasta no ver.
No creer. Bueno, entonces espero y me acompañen, que se motiven conmigo a limpiar algún rinconcito de su casa, de su palacio, donde nosotros somos las reinas de los castillos, ¿verdad que sí? Bueno, voy a limpiar y les digo, no sé si dejar la sala ahí mismo o moverla de lugar. Miren, ahí está Tuna. Hace rato que terminé de limpiar, ya hace mucho rato, chicas. De hecho, son las 3:30 de la tarde. Pero ¿qué creen? Se me juntó gente, surtí varias listas, gracias a Dios, aquí en la papelería. Ah, miren, les muestro. Así los voy a dejar ahorita. Ahí está mi tunita. Así voy a dejar. De hecho, ya está, estaba sentada viendo la novela. Pero ya ando con la comida también porque va a llegar mi hija. Mi hijo ya se fue. Voy a hacer espagueti. Ya lo tengo. Aquí se está escurriendo. Miren. Se está escurriendo. Y por aquí. Nada más que dije, ¿les grabo? No les grabo. Dije, sí. Aquí tengo 4 jitomates. 4 jitomates. Un pedazo de cebolla. Un ajo, un consomate y un Knorr Suiza. Es lo que hay aquí. Y le voy a poner este queso crema. Voy a hacer espagueti rojo. Y por este otro lado ya tenemos unas papitas con chile. Y ahí tengo frijoles. Y pues ya esto me va a servir para comida y para lonche. Ya lo que quiera mi hija, si quiere solo espagueti o quiere papas. Y les digo que ahí tengo frijoles. Estas papitas con chile pues tienen jitomate, chile serrano, un dientito de ajo y un poco de comino. Y estas ya casi están, ya casi les apago, chicas. Miren. Ya casi les apago. Y aquí le puse poquita manteca, le acabo de apagar porque luego está muy caliente en lo que licuó el jitomate. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya le puse agua, le voy a poner poquita sal porque ya lleva el consomate y el Knorr Suiza. Y más vale que nos quede un poco desabrido, ya le voy poniendo. Ahora sí le voy a agregar este. Primero, y ahora sí, a licuarse a listo. Ya lo voy a vaciar. Y aquí
que hierva un ratito y luego ya vacío la pasta, chicas. A esto ya lo voy a apagar. Listo, ya quedó las papitas con chile. Ya solo esperar esto. Ya está hirviendo esta, ya la voy a vaciar y ya la dejo un ratito más que hierva aquí con la pasta. Buenos días, es martes 23 de agosto, faltan 10 para las 7 de la mañana y aquí iniciamos este día, gracias a Dios. Me salí un ratito aquí a la terraza, chicas, ando toda greñuda, apenas me voy a lavar. Miren qué bonito se ve, qué bonito el cielo. Hoy los pajaritos, no sé si los escuchan. Precioso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Mi flaquito se acaba de ir ya. Ya me quedé sola, bueno, con mis perrijos. Ya está limpia la casa. Hoy limpié espejos, pero no les mostré, chicas, porque he andado así. Gracias a Dios he tenido mucho trabajo aquí en la papelería. Y por eso dije, no, así entraba de rapidito. De hecho, ahí tengo los trapitos con los que estuve sacudiendo. Porque ya lo último fue la mesita aquí de esta de aquí del centro, miren. Y allá ven el trapito rojo. Con eso andaba sacudiendo. Pero les digo, no, para no moverlas tan feo. Ya terminé. En la mañana les grabé ahí un poquito de cómo amaneció el día, bien rico, bien delicioso. Hoy no voy a hacer de comer porque me quedó papas con chile de ayer. Ya ven que ayer hicimos papitas con chile y espagueti, bueno, ahí me quedaron. Entonces voy a hacer nada más unas quesadillas de papitas con chile, pues nada más mi hija y yo. Mi esposo le puse lonche porque él no comió ayer, le puse frijolitos y papas con chile. Y a mi flaco le encantan las tortas de papas con chile y eso se llevó de lonche. Ayer no alcancé a ponerle lonche, chicas, les platico que tenía mucha gente y él solito se planchó su pantalón. Dice, no mami, tú tenías mucho trabajo. Pero sí, gracias a Dios, hay trabajo. Y les digo, entonces no voy a hacer de comer. Lo que voy a hacer ahorita que cierre, voy a ir aquí a Bodeguita Express. De rapidito me voy a ir en la bici. Voy a ir a traer leche, chicas, porque hoy martes me tocaba leche y no fui. Porque nos fuimos a traer un material para la papelería. Así están. Ahorita entonces, pues, le digo a mi esposo, si estoy yendo a surtir, es señal de que estoy vendiendo. Y ya ahorita no voy, hasta el día sábado, primeramente Dios. Sí, nos fuimos a surtir, entonces no alcancé ir por mi leche a la lechería, pero voy a ir allá porque también les voy a traer el alimento a mis perritos. Así están las cosas, chicas, ¿ustedes cómo están? Yo aquí, pues les digo, esperando a que se cierre, me voy de volada en la bicicleta, regreso y ya me voy para arriba a ver un rato la novela. Espero a mi hija y comemos. Pero yo ahorita ya les voy a editar este video porque ando, híjole, bien atrasada, mis chicas bellas, bien atrasada. Ya voy aquí, ya voy en mi bici, chicas. Llevo mi bolsa, aparte de que mi bicicleta trae canasta. Pero llevo mi bolsa porque voy a traer 2 litros de leche y llevo el cubrebocas. Aquí, mi canastita, no sé si la alcancen a ver, pero ya voy aquí. En mi bicicleta. Voy y vengo. Ya pues me dieron las 2:30 en la hora que cierro para la comida. Y dije, vamos. Y aquí van ustedes haciéndome compañía.
Nos fijamos al cruzar, todo bien, vámonos. Vámonos, chicas. Le escucho un ruido a mi bicicleta, como que está frenada, de hecho hasta la siento pesada. Voy a tener que revisar. David en la mañana le echó aire, pero sabe, ya llegué, chicas. Ya, aquí está, luego, ya me voy a poner mi cubrebocas, porque ya ahorita ya voy a entrar. Pues ya andamos aquí en casita, gracias a Dios. Voy a enviar un saludo para Zabala Jacobo, que nos ve de Irapuato. Saludos y un beso hasta Irapuato, muchas gracias. Yo me despido de ustedes, chicas, chicos, porque tengo que ya terminar este vlog, porque no tengo nada para mañana, lo tengo que editar y pues eso me lleva tiempo. Si no, ¿qué van a ver mañana? A ver, díganme. Por eso es que pues aquí terminamos este vlog, agradeciéndoles a todos que hayan llegado al final de él. Cuídense mucho, que Diosito los colme de bendiciones. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, déjenme ese like que a mí me ayuda mucho. Y les mando un besote, las quiero, los quiero y nos vemos en un próximo video.